Hola chupanacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz viernes. Y como verán en el título, uno de esos videos que les gusta. Porque, amigos, internet no se detiene. Y los comentarios en contra de AEW parece que tampoco. Porque sí, luego del segmento final de AEW Dynamite el día miércoles, todavía se sigue hablando de él. Y lo increíble de todo esto es que no hablan los fanáticos de AEW, hablan los detractores de la compañía, porque el fanático de AEW dijo: brother, qué buen segmento, voy a esperar a ver cómo avanza la historia. Pero el hater dijo: ni madres, aquí vamos a hablar de esto toda la maldita semana. Y estoy hablando obviamente de habla hispana, porque en Estados Unidos es otro cuento. Así que vamos a hablar de esto. Tienen razón las críticas, no la tienen. Vamos a hablar de todo esto a continuación. Ya les puse el contexto de qué fue lo que pasó. Todos ustedes vieron el main event de AEW Dynamite, donde Jack Perry y The Elite, los John Box y Kazuchika Okada, atacaron al dueño CEO de la compañía, Tony Khan, con un piquetito en la costilla y un Meltzer Driver. Lo dejaron completamente fuera de combate ante la mirada atónita de otros luchadores y del mismo señor Papá Khan. Miren, a mí no me pueden decir que este video es para defender a AEW, porque yo me la paso defendiendo a AEW. No, señores. Nosotros venimos de unas semanas donde le hemos dado duro a AEW por sus decisiones administrativas, le hemos dado duro por sus decisiones creativas y por uno que otro combate. Y le seguiremos dando y criticando donde se debe hacer. Pero yo creo que aquí la crítica de los detractores y de los haters va mucho más allá. Parece que ellos fueran los que estuvieran esperando ese segmento en vez de los fanáticos. Porque la manera tan absurda que me ha parecido a mí las críticas hacia este segmento, de verdad que me dejan flipando, tío. Miren, las críticas se basan en lo siguiente. He leído cientos de comentarios en las redes sociales diciendo que Tony Khan hizo que el segmento fuera una porquería. Que básicamente el segmento entero fue una mierda por lo que hizo Tony Khan. ¿Qué fue lo que hizo Tony Khan? No vender de manera correcta el golpe de Jack Perry. ¿Por qué? Porque Jack Perry lo golpeó con el micrófono en la costilla, en el estómago, donde ustedes quieran. Y Tony Khan se desplomó como una muñeca de trapo. Eso ya lo dijimos en la review. Pero según los detractores y los fanáticos, esto hizo que todo el segmento fuera pésimo, fuera horrible. Que no importa la historia, no importa que Tony Khan saliera en lo que son los reportajes de la NFL y el draft con un cabestrillo, con un cuello ortopédico, porque eso no importa, porque él se cagó en el segmento completo. La gente le ponía: oye, pero si Vince McMahon también la última stunner que hizo la vendió pésimo y fue una porquería. Ah, no, sí, pero es que Vince McMahon tiene 77 años y Tony Khan tiene 44 y él tiene que saber vender las movidas. Hermano, yo no, y ustedes saben que uno de los que menos defiende a Tony Khan soy yo. Pero yo no puedo pedirle a este cabrón, que en su vida ha hecho un spot físico, más allá de un stunner que le hizo a Sean Spear en un house show no sé hace cuántos años, yo no le puedo pedir a este tipo que te venda una movida como Daniel Bryan, si él no es un luchador. Este tipo es un ejecutivo, es el dueño de la compañía, que está más flaco, que no, la verdad, no se ve que no le mete a esto, no entra un cuadrilátero, no ha tenido ningún tipo de bump físico, no ha tenido ningún tipo de experiencia. Yo no puedo pedirle a Tony Khan, ni esperar de Tony Khan que me haga un selling de tipo Dob Ziggler, porque sé que eso no es lo importante. Lo importante de este segmento fue el acto, la narrativa, la historia de Jack Perry regresando a AEW, abusando de la inocencia y de la confianza de Tony Khan para poder traicionarlo y tratar de tomar el control de la compañía. Si tú me dices que todo eso se afectó porque Tony Khan no vendió de manera correcta un piquete con el micrófono, entonces yo no sé de qué mierda estamos hablando. Y repito, yo no voy a defender una vaina que a mí me parece. Yo jamás he dicho que él lo vendió de manera correcta. Lo vendió como mierda, o sea, lo vendió horrible.
Después cayó como saco de papa así, y después se acordó que tenía que vender dolor en el estómago y lo comenzó a vender. Pero hermano, yo no puedo creer que se estén fijando en eso. Yo no lo puedo creer. Y ojo, no estoy tampoco defendiendo que con esto se arregló la cagada del video, porque no tiene ningún sentido. Cuando vimos que el video del suceso en All In en Londres, vimos a un Jack Perry que realmente en ese momento, vaya, no tuvo el primer paso en lo físico, sino que fue CM Punk quien lo agredió. En ese segmento, Jack Perry había quedado como un face. Y ahora que tú me vengas acá y que él actúe como heel en New Japan Pro Wrestling, y que actúe como heel en Dynasty, y que actúe como heel en Dynamite, la verdad no tiene ningún sentido que hayan mostrado el video, a menos que hubiera sido Jack Perry el que atacó primero y hubiera ayudado a levantar su personaje. Pero de salida no tiene ningún sentido. Pero de ahí a que tú me digas que todo el segmento fue una mierda, cuando la mayoría de los especialistas en Estados Unidos, la mayoría de los creadores de contenido, brother, han ovacionado el segmento porque estuvo muy bueno. Ah, no, es que Tony Khan se copió de Vince, porque Vince, a él lo golpeaban los luchadores. Vince no es el único jefe que ha sido golpeado por un luchador. Eric Bischoff lo hacía, Scott D'Amore también tuvo momentos, hasta Dixie Carter, Jeff Jarrett cuando fue manager, también Kurt Angle, también Shane McMahon, Daniel Bryan, Teddy Long. Todos y cada uno de los que han estado en una posición de autoridad han tenido que ser golpeados en algún momento por un luchador. Esto no lo creó Vince McMahon, porque estoy seguro que en el Consejo Mundial de Lucha Libre ya había pasado algo parecido, que en New Japan Pro Wrestling ya había pasado algo parecido, que en una de las empresas, la WWF o la NWA, ya había pasado algo parecido. Entonces, no me vengan ahora a decir que Vince McMahon creó el wrestling, o sea, que Vince McMahon es el creador de todo lo que ocurre. O sea, y qué manera de ponerte a usar al viejo cochino como excusa, o ponerte a usarlo como que todo AEW se está copiando. Y ahora más falta que digan que por esto ahora también se parece a la WCW. Amigos, yo la verdad, sinceramente lo dije, yo no veo nada malo en el segmento. Yo no veo tal cual que por el mal selling de Tony Khan se haya cagado todo el segmento y que haya sido una porquería. ¿Quién sabe si de aquí a mañana hacen una mala historia y queda mal y no se vende nada y Jack Perry no queda como el que debería quedar, como el top star? ¿Quién lo sabe? Pero nosotros no podemos adelantarnos tampoco a criticar de manera exagerada, y diría yo que hasta absurda, cuando Vince McMahon en su mejor momento, siendo un luchador, porque este viejo se metía en el cuadrilátero a entrenar y todo, es de los peores vendiendo stunners cuando estaba en la flor de su vida. No me vengas a decir que tú esperabas que un tipo de 44 años que jamás ha tenido un spot físico en un cuadrilátero te vendiera los golpes como si fuera Dolph Ziggler y Daniel Bryan juntos. O sea, que tú querías que el man se cayera y convulsionara como Bryan así, y la sangre estilo Cody. O sea, señores, por favor, pongámonos serios. Si vamos a hacer una crítica de algo, vamos a hacerlo con hechos. Vamos a hacerlo de manera prudente. No vamos a hacer críticas a los pendejos. Yo sé que la opinión de cada quien se respeta, pero esto ya pasa de lo que es una opinión. Hacer un comentario con hate que no tiene sentido, hermano. Que no tiene sentido. Y principalmente de personas que supuestamente ni siquiera ven el producto. Entonces yo no entiendo cómo hay tantas críticas a un segmento que supuestamente ellos no ven porque no quieren ver la compañía secundaria. Entonces, rayos, tuvieron que haber visto el segmento completo, o es que nada más vieron el selling de Tony Khan y dijeron, no, este segmento valió pa' mierda y esto ya yo lo he visto en WWE muchísimas veces. No sé, a mí la verdad me parece, y sigo diciendo, que es una crítica, pero, brother, sin sentido. La verdad, sin sentido. Si hubiera sido cualquier otra persona, cualquier luchador, he visto luchadores que tienen un peor selling que el de Tony Khan y son luchadores. Entonces, a mí me parece que es una crítica demasiado exagerada. Demasiado exagerada, y ni siquiera están viendo la profundidad del segmento, lo que realmente quería AEW vender con esto. Y me parece
que yo, que he criticado tanto al señor Tony Khan en el último mes, me parece que esta vez lo ha hecho genial. Ha salido a vender la lesión en cosas de NFL que no tienen nada que ver con el wrestling, y ha logrado tener publicidad de afuera, porque han hecho reportajes, han hecho comunicados en la NFL sobre su atentado en AEW, y eso, señores, es usar la cabeza. Así como yo critico las malas decisiones de Tony Khan, creo que esta vez dio un paso adelante y dijo: brother, me voy a sacrificar por mi producto, y lo que ha generado hasta este momento para mí ha sido positivo. Así que aquí, como siempre, seguiremos criticando lo malo y aplaudiendo lo bueno, señores, sea de la empresa que sea. Así que díganme ustedes aquí en los comentarios si ustedes creen que estas críticas están justificadas o si creen que no lo están. Déjenmelo aquí, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.